¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, les traigo las predicciones que nos llega el día de hoy. Nos llegan poquitas predicciones a comparación del día de ayer. Solamente nos están llegando 20 predicciones. Vamos a revisar rápidamente. De los partidos de la Serie A de Brasil tenemos Grêmio contra Sport Recife. Lo está cargando que lo gana el local 1.354. Tenemos Atlético MG contra Sao Paulo. Lo está cargando en doble oportunidad, empate visitante. Pero vean cómo se está moviendo el momio del local 1.953. Quizás yo pensaría más en tirarle un local empate. Pero bueno, así a final de cuentas nos está llegando dentro de lo que viene siendo nuestra base. De los partidos de Chile, Universidad de Concepción frente a Unión Española, destacaron que lo gana el visitante, 2.250. Tenemos Palestino Santiago contra Everton Viña del Mar, lo destacaron con la doble oportunidad local, empate. Partido de Egipto, partido de Francia, tenemos Orleans contra Bastia Borgo, lo destacaron con la doble oportunidad local, empate. La segunda división de Francia tiene que ser este partido. Tercera división de Francia tendría que ser. Vamos a continuar. Tenemos este bloque de Kuwait. Últimamente nos están llegando muchos partidos de esa zona. Nos llegan 5 partidos, este pequeño bloque aquí. Habría que estar checando qué sitio de apuestas tiene estos bloques de Kuwait, lo que viene siendo Sudáfrica, que también nos llega mucho. Pues hay que estar al pendiente para todas esas personas que lo quieran estar jugando. Vamos a continuar, obviamente, los partidos de México. Tenemos Pachuca contra Atlético San Luis, lo está cargando que lo gane el local, 1.760 por la victoria del local. Tenemos Querétaro contra Deportivo Toluca, lo está cargando con la doble oportunidad local o visitante. También estoy volteando a ver que muchos de mis usuarios le están tirando porque ambos equipos llegan a anotar en este partido. O sea, le están tirando que gana Pachuca y el de Querétaro contra Deportivo Toluca, en vez de cargarlo local o visitante, le están tirando doble, perdón, ambos equipos anotan. Entonces hay que checarlo con toda la calma del mundo. Yo creo que esto se puede llegar a dar, ambos equipos anotan. Hay que recordar que a Toluca, bueno, viene de ser goleado. Querétaro también, después de esas victorias tan sorprendentes frente al América y frente al Cruz Azul, ha venido también a la baja. Entonces nos podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que ambos equipos anotan, me parece la mejor opción. Vamos a continuar. Tenemos partidos de Qatar, que a nadie le va a interesar también, lo mismo que esos partidos de Kuwait, pero ahí están. Nos llegan partidos de Uruguay, tenemos Boston River contra Fénix Montevideo, local con la doble oportunidad local o visitante. Lo mismo que el Danubio Montevideo contra el Defensor Sporting, local con local o visitante. Nacional Montevideo contra Cerro Montevideo, lo está cargando que lo gane el local, 1.422. Entonces ahí está, chicos, las predicciones que nos llegan hoy. Insisto, muy poquitas a comparación del día de ayer, solamente 20. Pocas interesantes, quizás solamente la Liga MX y esos partidos de Brasil puede ser lo que más les llame la atención. Entonces ahí está, chicos, toda la información. En la descripción voy a estar dejando nuestro PDF para que medio mundo lo pueda estar descargando. Y dije dónde podríamos estar haciendo correcciones, que viene este partido número 2. Ahí está, cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Ahí está toda la información. Hasta luego.